Y ahora le doy la palabra al representante de Bolivia. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecemos la información brindada por el subsecretario general para asuntos políticos, señor Tayibrux Serijun, por el director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señor Yuri Fedotov, y por el embajador Mauro Veira de Brasil en su calidad de presidente de la configuración para Guinea-Bissau de la Comisión de Consolidación de la Paz. Señora presidenta. Han transcurrido casi tres años desde que inició la crisis en Guinea-Bissau, esencialmente la referida al contexto político adverso. El día de hoy vemos con mucha expectativa que las dificultades están siendo superadas en razón del nombramiento de un primer ministro de consenso, a través de un pacto, un pacto de compromiso que revitaliza la implementación del Acuerdo de Conakry. que continúa siendo el marco fundamental para la solución pacífica de la crisis y la búsqueda de la paz duradera y sostenible. Vemos además con mucha atención la elaboración y aprobación de un programa de gobierno que favorezca el establecimiento de los parámetros y estructuras gubernamentales. Convocamos nuevamente a consolidar dichos acuerdos, los que permitirán a todos los actores de la sociedad seguir avanzando en la implementación de una solución política y social perdurable, guiada en beneficio único del pueblo de Guinea-Bissau, en estricto respeto de su soberanía, independencia e integridad territorial. En ese sentido, consideramos que, dentro del marco de la hoja de ruta del 10 de septiembre de 2016, el diálogo inclusivo debe seguir siendo una de las herramientas principales que permita la realización de elecciones legislativas en esta, en esta gestión y elecciones presidenciales en 2019. Señora Presidenta, a pesar de esta trascendental relevancia de los avances políticos, Guinea-Bissau tiene ante sí una adversidad de retos que deben ser encarados de la mejor manera posible. En primera instancia, y a corto plazo, tanto el gobierno como el Parlamento requieren de apoyo técnico y financiero a efectos de iniciar con el registro de votantes y consolidar los mecanismos electorales para celebrar las mencionadas elecciones. En tal sentido, la cooperación de los organismos regionales y subregionales es fundamental. En esta misma línea, ponderamos los grandes esfuerzos de la Unión Africana, la CDAO y de su misión en Guinea-Bissau, ECOMIR, además de la contribución de la Unión Europea, la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y el importante esfuerzo de la UNIOCVIS en aras de procurar el acercamiento entre las partes en conflicto e impulsar, e impulsar el diálogo. Saludamos los esfuerzos y el gran trabajo realizado por el ex Representante especial del secretario general, señor Modibo Touré, a quien deseamos los mayores éxitos en sus futuras asignaciones. Asimismo, saludamos el nombramiento del nuevo representante especial y jefe de la Unión el señor José Viegas Filo, quien estamos más que seguros cumplirá sus funciones con gran profesionalismo. Consideramos que el trabajo de la Unión debe ser fortalecido y enfocado en iniciativas para seguir creando oportunidades de diálogo. Estamos seguros que estos aspectos. Contribuirán a la formación de un gobierno inclusivo y a la conciliación de los procesos eleccionarios venideros. En relación al trabajo de la Unión estaremos esperaremos con expectativa la, la revisión estratégica de la misión y su propuesta de reconfiguración. Asimismo, encomiamos la labor desarrollada por la Comisión de Consolidación de la Paz a través de la Configuración para Guinea-Basón, que, que encabeza acertadamente Brasil. Y resaltamos la importancia de estrechar los vínculos referidos a la coordinación, intercambio de información y participación activa de dicho órgano con el Consejo de Seguridad. Por otro lado, expresamos nuestro aliento a la iniciativa del Foro de Mujeres para la Paz. Los esfuerzos de las mujeres en Guinea-Bissau en la búsqueda de una solución política demuestran que la perspectiva de género y la participación femenina en la mediación y el diálogo es imprescindible. Señora Presidenta, por otra parte, en el marco de la estabilización del Estado y en lo referido a los aspectos de seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional deben seguir siendo una prioridad. El papel de las Naciones Unidas, a través del equipo País y del PNUD, será fundamental en la promoción del desarrollo y el fortalecimiento del Estado de Derecho con el fin de reducir la vulnerabilidad al tráfico de drogas y la delincuencia por medio del reforzamiento de los componentes de justicia. Asimismo, la comunidad internacional debe proporcionar la asistencia necesaria a Guinea-Bissau para reforzar el control de sus costas y de su espacio aéreo y capacitar a sus fuerzas policiales para investigar las actividades de la delincuencia organizada y el tráfico de drogas. Para, final, señora, para finalizar, señora presidenta, destacamos los avances que se han alcanzado hasta ahora a través de las sinergias entre todas las partes. Reiteramos una vez más que en tiempos de crisis política, institucional y social, asegurar el bienestar de la población y participar, y, y en particular de los sectores más vulnerables, debe y tiene que ser el interés supremo que guíen los esfuerzos para la estabilización definitiva en Guinea-Bissau. Muchas gracias, señora presidenta. I thank the representative of Bolivia for his statement.